¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo de compras, compritas de Aliexpress y novedades, novedades en, en kit. La verdad que para mí son novedades, a lo mejor ya para vosotras, para vosotras no lo son tanto, pero son unos kits que descubrí por Aliexpress que me súper encantaron. De hecho, eh, os traigo una marca nueva que me ha encantado. Y bueno, os, luego os traigo otras dos cositas que eso no es tan novedad. Pasamos al vídeo. Mirad, lo primero que os voy a enseñar: ya sabéis que soy una amante de, de las tijeritas. Y vi estas de lunares tan monas que digo, bueno, pues esta va a ser para la colección vienen esta bolsita y mirar cómo son son de estas de del pico de cigüeña veis están esmaltadas es una pintura esmaltada y la verdad que tienen a ver si enfoca bien mirar tiene muy buena punta y la verdad que son súper, súper bonitas. Deciros que ya las he probado y cortan súper bien. Estoy contentísima con ellas. Luego también lo que me ha llegado ha sido un básico, porque esto no deja de ser un básico, que pedí, mirar, eh, unas madejas de hilos negros y hilos blancos. Eh, bueno, eh, no es el blanco, es el B5200, pero bueno, que es blanco. Y la verdad es que el lote era así: venía, a ver, me parece que son 10 madejas de cada. A ver, perdonad por el, por el ruido, que es que estas bolsas suenan. Las, las voy a contar porque no me acuerdo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, vale, 12. Eh, el lote eran 12 de cada color, 12 blancas y 12 negras. Y es que no estoy segura del precio, pero no sé si fuera un euro o dos euros y algo. Vamos, poquísimo. Y como el blanco y el negro lo utilizamos tanto, pues dije, me lo voy a, me lo voy a coger porque siempre me gusta a mí, blanco, mirar. El blanco, el B5200, el negro y el ecru siempre me gusta tener bastantes madejas porque sí que es verdad que es que se, se utilizan mucho. Así es que bueno, pues lo pedí y la verdad que, que muy contenta. Son, son de una etiqueta pero son, CX, vamos, son CXC porque al tacto y el brillo todo eh, es el mismo que exactamente igual. Uy, que se me cae. Exactamente igual que, que el CQC, y la verdad que estoy súper contenta. Bueno, y ahora vamos, a, eh, diciendo, ver, es esto, ahora vamos a las novedades que os estaba diciendo... A ver, esto que Ahora vamos a las novedades que os estaba diciendo al principio. Bueno, mirad, lo primero de todo es que os traigo mmm, este kit y me vais a decir, Marina... ¿Cuál es ese kit que no trae ni foto ni, ni trae nada de nada de nada? Pues es que viene así, vino así. No trae foto, no trae nada, trae directamente el gráfico, que la verdad que se ve bastante, se ve bien, pero es pequeñito, pero ahora os enseño. Mirad, me eh, llegó tal que como lo estáis viendo, así y bueno pues lo vamos a abrir y mirar trae a ver lo voy a sacar de aquí porque así con él el... bueno nos trae un enhebrador de estos y luego trae aquí un, estos son estos nos traen estos pompones que estos pompones es para bueno pues como si fuera un, un mini alfiletero para mmm, bueno pues para poner las agujas ahí y que no se nos pierdan y traen un montonazo de agujas mirar trae muchísimas agujas son gorditas, porque son gorditas y ahora veréis por qué son tan gorditas. Pero creo que las voy a cambiar por una un poquito, un poquito más fina. No tan gordas ni las finas del todo, pero es que yo creo que estas van a ser unas agujas del 22 y yo le voy a poner una aguja de, del 24. Bueno, pues esto lo traía de regalo. Lo voy a guardar en la bolsita. Y mirar, con el gráfico más o menos podéis hacer. Bueno, mirar, aquí está una fotito, en pequeñita, 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 que es el el que he elegido, que me parece tan, tan, tan bonito, porque mirar, está aquí la niña que está, a ver, está cosiendo, está bordando, no sé si lo aprecia aprecia bien. Pero eh, es que no es ni un perrito, ni un zorrito, la verdad es que no sé qué animal es, pero bueno, para mí es como si fuera un perrito, que está con la niña observando cómo, cómo está bordando y vamos, es que está ensimismado. Tiene un compañero de, de bordado, de verdad es que a mí los animales es que me gustan mucho, entonces... Y me causan mucha ternura, y son y es fidelidad absoluta, y es amor sin cambio a nada. Entonces, es que me encantan los animales, no puedo remediarlo. Que de hecho, hablando de animales, eh, más adelante os voy a enseñar una sorpresita, pero más adelante, así es que estar preparadas. Os voy a enseñar una sorpresita más bonita y más linda. Bueno. Y, y bueno, es que me encantó pues eso, la niña bordando con toda su habitación, la habitación. Me parece muy acogedor. No sé cómo quedará de definición porque yo es la primera vez que pido un kit de esto. Ya veremos, a ver. Y luego mirar, ¿veis cómo viene el gráfico? El gráfico viene así y así. Se ve bien porque se ve bien, mirar, lo acerco aquí a la cámara, ¿veis? Se ve muy bien, lo que pasa es que bueno, pues que están mmm, pequeñitos. Pero bueno, el gráfico simplemente nos va a servir de consulta porque este kit viene en impreso. Y vamos a, al kit de la cuestión. Vamos, nunca mejor dicho, vamos a, a lo que vamos. Bueno, esto está. Eh, es. Está en impreso y es una Ida 11. Por lo tanto, una Ida 11 que se borda a tres hebras. Se borda a tres hebras para que quede bien tupido y no se vea el fondo de, de la tela. Bueno, pues mirar. Este kit es así. Mirar. Os lo abro así. Ahora os enseñaré bien, bien, bien todos los colores. La verdad es que es enorme. ¿Cuánto mide? A ver si lo pone por aquí. Pues no lo pone por aquí, pero no me acuerdo cuánto medía. Bueno, tiene un total de 57 colores, nada más y nada menos. Bueno, os lo abro para que lo veáis bien. Mirar qué cantidad de hilos de colores. Ahora os los enseño. Bueno, esto es que es una. Esto es como una manta, la verdad. Madre mía de mi alma. Bueno, ahora os enseño bien y os voy a enseñar primero lo que es en sí el proyecto que no sé si va a coger entero en la cámara casi casi bueno mirar por ahí tenéis el, un trocito y por aquí veis que por aquí se ve a la niña la verdad es que la así a simple vista bueno 57 colores no tiene 59 colores mirar lo pone aquí 59 colores. Ay. Y la verdad. Así a simple, a simple vista. Eh, la cosa pinta. Pinta muy, muy, muy bien. Por lo que veo. Mirar qué definición las zapatillas de la niña. La niña aquí con la carita. El pelo. Mirar el perrito. Que no es perrito, pero que bueno. Que para mí es perrito. Ay. Y la verdad que la cosa pinta muy bien. Y tiene 190 cruces por 270. O sea que esto es un señor proyecto. Pero bueno, ya sabéis que a mí no, no me importa que, que sean grandes. Y mirar qué bien se ve. Se adecua súper bien el símbolo al cuadradito. Y se ve, bueno, espectacular. La verdad es que tiene, creo que va a quedar muy muy bonito, ¿eh? Bueno, y ahora os voy a enseñar los colores. Mirad, a ver, trae, madre mía, trae tres organizadores. Claro, es que con tantos colores, mirad. Yo la verdad es que no tenía el primer kit que tengo con así, con este tipo de, de organizador ya os contaré cuando lo empiece qué tal qué tal pero bueno los hilos al tacto me gustan mucho son para mí son como los de Joy Sunday y la verdad que es fenomenal muy muy bien y bueno pues mirar qué colores tan bonitos tiene como os he dicho trae tres mirar ese es uno Este es otro. Mirar, mm, mirar, qué, qué verdes que. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Ese es otro. Y este es el último. Mirar qué colores más bonitos. Creo que va a quedar muy, muy bien. También os digo, va a ser el primer proyecto que haga en, en Aida 11. ¿eh? No he hecho ninguno en este, con este camp. Bueno, y ahora pasamos a otro que también para mí es nuevo, una marca nueva y la verdad que trae una presentación súper chula. Bueno, mirar, es este. La casa se llama FIS XX o algo así. Bueno, no os preocupéis porque los enlaces a todas las compritas ya sabéis que os las quedo en la cajita de información. Viene así, en, en esta, como una especie de esta carpetita negra, y veis, por dentro está el kit. Os lo voy a sacar. Bueno, mirad, lo voy a sacar del revés para que sea más sorpresa. Mirad. Viene así y trae. Trae esto que son, bueno, pues son todas las explicaciones. Eh, de, de los puntos y la verdad es que viene muy bien mirar cruz completa media cruz un cuarto de cruz tres cuartos de cruces cruz completa con hilos combinados eh, media cruz con hilo combinado y esto sería pues media cruz cada media de un de un color diferente y que se hace que sería en ese símbolo la verdad es que está muy bien y luego la otra que sería con ese otro símbolo. Y bueno, pues cruces completas, en fin, que nos va explicando pues todos los puntitos que que pueden traer sus kits. No quiere decir que el kit que yo haya cogido tenga todos estos puntos, ahora lo veremos. Y luego, bueno, pues trae esto, que es como un regalito, que lo voy a abrir. A ver esto por dónde se abre. Bueno, esto es solamente un folio. Ah, mirad. Uy, oh, mirad. Son unos ratoncitos. Mirad, aquí viene el gráfico. Viene su trocito de Aida, que es Aida 14. Y sus trocitos de... Bueno, sus trocitos. Su... Sus hilos para poder hacerlo. ¿No? Pues qué completo, la verdad. Muy bien, muy bien. Y bueno. Ahora vamos a lo que es el kit. Mirad. Este es el kit. Me tiene enamoradita. Me encanta. Bueno, como sabéis es una copia de, de Riolis. Y os voy a decir por qué, por qué he comprado. Yo normalmente, bueno, normalmente no. Es, la, es que esta es la primera vez que lo hago. De Riolis no compro copias porque a mí me gustan mucho eh, los hilitos de lana que trae para, para bordar. Y yo iba a comprar este eh, original de la marca, pero resulta ser que, que viendo por Instagram y tal, me di cuenta que no trae hilos de lana, este proyecto, que son todos hilos de, de algodón. Y bueno, me lo iba a haber comprado igual, pero trasteando por AliExpress, de repente me salió en sugerencia, digo, anda, digo, si son mis, las bocas que tanto me gustan. Y digo, bueno... Y vi que, que vendedor las tenía, no había comprado nunca a este vendedor, es la primera vez. Digo, bueno, pues las voy a coger y así pruebo qué tal. Y la verdad que, que me ha sorprendido gratamente. Ya veremos al bordarlas qué tal quedan, pero me encantan. Bueno, vamos a abrir el kit para que lo veáis. Son, estos son bolsas de estas que suenan tanto que mmm, no son reutilizables. O bueno, sí porque se despega bien, pero que yo lo pasaré a una bolsa de proyectos cuando vaya a bordarlo. Y mirar. Trae sus dos agujitas, además son agujitas del 26. Muy bien. Punto a favor. Viene en, un, en una en una ida 14, color beige, semi rígida, no es duradura dura, no es muy rígida y a ver, no sé qué medidas tiene, lo que sí os puedo decir es que mirar, tiene 156 por 194. Cruces y bueno, el mirar el esquema viene a color, se ve súper, súper bien y trae: a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 colores. La verdad es que no trae muchos y se hace todo: eh, cruces completas. Y punto lineal de, eh, de tres colores que se hace con una hebra. mirar lo pone ahí bien clarito. Y bueno, pues mirad el veis el gráfico se ve muy, muy bien. Y la verdad, que el proyecto trae, mirar de vez en cuando trae la, la leyenda también en alguna hoja. Veis, no solo la traen una, la traen alguna más. Y la verdad que está muy bien. No tiene nada, apenas tiene punto lineal. Así es que para aquellas que no les guste mucho el punto lineal, este proyecto está muy bien porque nada, trae nada, cuatro cositas y, y ya. Y los colores están súper preciosos, muy vivos, muy alegres. Y la verdad que me parece muy, 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 muy bonito. Y la calidad son eh, la sensación, es como la de Amisot. Sí, es igual que la de Amisot. Me gustan también mucho, ya sabéis que los de Amisot me encantan. De hecho, los, los de esa tienda quedan fenomenal. Ya habéis visto el del, el del leopardo. Así es que yo creo que este va a quedar súper bonito. Y había pensado que bueno, ya lo pensaré mejor cuando vaya a hacerlo, en teñir la tela y teñirla eh, por aquí arriba, un fondito así, azul, así con unas agüitas azules, simulando el cielo, y por aquí en unos tonitos verdes, a lo mejor un pelín más oscuro, no sé, va a hacer una especie de eso de degradado entre verde y azul, ya veremos a ver porque creo que así quedaría muy, muy mono. Ya os contaré cuando cuando vaya a bordarlo. Y bueno, y la otra novedad que os tengo no es una novedad de marca, porque la marca One Room la conocemos todas. Es una novedad de gráficos. Es una colección, yo no la he comprado no la he comprado toda, he comprado pues cuatro me parece que son 8 o 9, una cosa así es una colección que me encanta y que cuando la vi vamos no me lo pensé dos veces en cuanto lo enseñe vaya a saber de qué colección os estoy hablando y os la voy a enseñar ahora mismo y tachan 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 esta es la colección de la que os hablo. Es una colección, son todos redondos y yo para mí, ya tiene el nombre a esta colección, y para mí esta colección es La chica viajera. ¿Por qué es La chica viajera? Porque en cada uno de, su, de sus diferentes proyectos aparece una chica en diferentes partes, pues unas veces va a París. Otras veces va a ver un lago, otras veces ve un, va, está viendo unos globos, otras veces está mirando al mar. Es decir, que va viajando. Y me gusta mucho, 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 porque digo: Pues mirar pues esta como esta chica, yo como ella, viajando por, por, todo, por todos los sitios. La verdad es que me encanta viajar. Y, y por eso cogí estos kits, porque muestra, eh, bueno, pues eso, pues diferentes partes de, del mundo, que no tiene por qué ser algo en concreto. Por aquí, por ejemplo, aquí está, yo creo que es un campo de lavandas, que no te dice dónde está el campo, pero bueno, es un sitio de, del mundo. Luego, este, por ejemplo, mirar. Qué bonito es mirando al mar. Pues habrá, hay muchísimos sitios en el planeta pues que tenga vistas parecidas a ellas. Luego está, pues eso, pues un día de campo en una fiesta de, de estos de globos aerostáticos que aquí en Cáceres la hay. Y bueno, pues mirando a, mirando a los globos. Y luego también la, la chica, pues viajó a China y aquí tenemos, ¿veis? Este, esto que es típico de, de China y esta flor que no sé si llega a ser la flor de cerezo. Porque los cerezos de aquí de, de Extremadura son todos blancos, no son rosas. Así es que no sé, será habrá varias variedades, ¿no? Es que no sé, no sé, no puedo decir. Bueno, vamos a abrirlos y os los enseño. Mirad, vamos, vamos con este. Esto lo voy a enseñar más rápido. Porque más o menos son, son todos iguales Todos vienen en una A ver En una AIDA 14 blancas Sin pespuntear hay que pespuntearla Y eh, El gráfico Viene así y la verdad que me gusta mucho porque no es papel fotográfico, es papel papel. Así es que este, para, para ir tachando, la verdad que muy, es que muy bien, ¿veis? Vienen dos hojitas. Trae cruces completas a dos hebras. Cruzas completas con hilos combinados. El hilo combinado quiere decir que coges la cruz, la haces con dos hebras, pero tienes que coger. Un color de una hebra, una hebra de un color y otra hebra de otro color. Y la verdad, que para ser un proyecto tan pequeño, mmm, tiene muchos colores. Trae medias cruces, veis ahí, nudo francés, punto lineal y más punto lineal. Y luego, aquí, esto es un resumen. De la cantidad de hebras con seis cabos cada una que trae de cada color y la posición que ocupa en nuestro organizador cada uno de esos colores. Y los colores, mirar vienen aquí así, en esta bolsita. Madre mía, cuánta bolsita y cuánto plástico. Que esto no lo, se lo podían ahorrar, pero bueno. Bueno, la aguja. Y los colores, la verdad, es que son súper bonitos. Como hemos dicho, que es un. que la chica está en un campo de lavandas, pues. mirar. Además, mirar, estos ya vienen hasta, hasta colocados. Por aquí, estos colores. Y luego trae. mirar, qué bonitos son. Esos. Y esos. Qué bonitos son, ¿verdad? Mm, mira estos malvas. Mira estos malvas, este malvas, qué bonito. Y este clarito, ¡oh, qué bonitos son! Bueno, pues este es el de, el de las chicas en el campo de lavanda. Vamos a por otro. Bueno, pues el siguiente es la chica viendo esa fiesta de, de globos aerostáticos. Que la verdad, que cuando yo voy a algunas veces que, que lo he visto y se ven desde aquí, desde mi casa, la verdad es que da una sensación de tranquilidad cómo van subiendo, cómo se mueven y que te quedas, bueno, pues como la chica está mmm, ensimismada, ensimismada viéndolos. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver. Bueno, como el otro es Aida 14, la verdad es que no son proyectos muy grandes, son pequeñitos, pero para ser proyectos pequeñitos creo que, que, tienen, que tienen trabajo, porque tienen un montón de colores. Bueno, pues el gráfico es exactamente igual que el anterior, es papel en el que vamos a poder tachar fenomenal, trae cruces completas. Mirar, aquí trae a una hebra. Y la demás, mirar también a una hebra, trae cruces completas a una hebra, dos hebras, los combinados, cruces con hilos combinados, más hilos combinados, mirar medias cruces con tres hebras, con dos, con una y eh, punto lineal. Y bueno, pues este es el resumen que ya os he explicado en el anterior kit, que es lo mismo esto no lo podéis perder, porque esto indica el color en, el, en la posición del, del organizador y los colores bueno, trae su Mirad, trae su agujita y bueno estos colores claros es que son completamente diferentes al que, al de que aquí anterior claro que es que pues está en un sitio diferente nuestra chica viajera esos son unos que son colores pastel y luego estos son los otros la verdad es que trae un colorido preciosísimo bueno, pues vamos a por el siguiente. El siguiente, nuestra chica se nos ha ido de viaje a Japón o a la China. Bueno, por ahí. Vamos, al continente oriental. Vamos a dejarlo así. Y... Bueno, pues trae lo mismo. En esto voy a ir un poquito más de deprisa porque es que son todos iguales, nada más que cambian, pues eso. ¿Veis? La ida no viene punteada, la tendríamos nosotros que, que pasar el cizar, Y bueno, pues mirad, ¿veis? El gráfico es exactamente igual. Y aquí trae cruces completas, todas a dos hebras, con colores sólidos y los combinados. Y trae medias cruces con una y con dos hebras, punto lineal y el folio final que es tan importante. Y los colores: pues son estos. La agujita. Madre mía, qué colores tan bonitos tan bonitos y tan diferentes de un proyecto unos de otros, la verdad es que son súper bonitos, pero ya os digo, muy muy diferentes. Bueno, mirar, ahí tenéis una gama de colores y aquí tenéis, veis, la otra gama de colores. La verdad es que traen unos colores. Preciosos, y por último, nuestra chica viajera se nos ha ido a ver a ver el mar. ¿Veis? Lo abrimos. Nuestra telita ha ido a 14. El gráfico que uh, trae bastante punto lineal, sobre todo la, las trenzas de las chicas. No, pero solo es esta parte, ¿eh? no trae tanto, solo esa parte puede ser la que quizás sea un poquito más enrevesada, pero bueno. Y son todo crucejado hebras, con hilos sólidos, hilos combinados cruces con o sea medias cruces con dos hebras, con una hebra, trae nudo francés y trae punto lineal de tres colores y el folio final que es el resumen de los hilos, la posición del organizador y los colores de este. Uy, qué colores más pasteles, qué bonito. Bueno, nuestra aguja a ver lo saqué de aquí para que los podáis ver bien. A ver, mirad. 40 colores para hacer un proyecto pequeñito. Uh, ese es un organizador. Y este es el otro. La verdad es que trae prácticamente sí, casi una hebra de cada uno de, de los colores, porque claro, es pequeño. Y no, van, no necesitamos más, vamos, yo creo que es que nos van, hasta nos van a sobrar. Y esos son los otros colores. Y bueno, pues ya os he enseñado todas mis compritas, por lo menos para mí, son novedosas y la verdad que muy bonitas. Espero que os haya gustado el, el vídeo de hoy, que, hayas, que hayáis estado un ratito entretenidas y entretenidos. Que espero veros en mi próximo vídeo. Y que bordéis mucho, 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 mucho. Y que seáis muy felices. Adiós.